Muy buenas, Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un vídeo más a tope de Power para el mismo. En el día de hoy vamos a enseñaros el nuevo tráiler, pero más que el nuevo tráiler, no vengo a enseñaros el nuevo tráiler, seguramente lo hayáis visto ya. Vamos a comentar un poco lo que se ha ido comentando, valga la redundancia, respecto al juego y por parte de los fans de la Tierra Media, ¿no? Porque se ve que hay mucha división de opiniones respecto al juego. Y yo no me consideraba defensor del juego, pero hasta ahora le veía cierto potencial, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué ha pasado en este tráiler para que haya tanto revuelo respecto al juego y vamos a experimentarlo por primera mano. De primera mano, más bien dicho, ¿vale? Básicamente empezamos viendo a Column en su caverna, ¿no? Ahí como... Como ahí, como a tope, ¿no? En plan súper loco de la vida. Perdona, chavales, que me ha llegado un paquetillo. Luego lo enseño en el final del vídeo. Porque os va a molar. Y de repente empezamos a ver localizaciones, ¿vale? Yo no me considero defensor del juego, ni mucho menos, ¿vale? Es un juego que yo tenía cierta esperanza, tenía cierto... Le veía cierto potencial. Pero sí que es verdad que, como veis, pues tenía cierta potencial, en el sentido de que Gollum es una de las criaturas, de los personajes que más sitios ha visitado en la Tierra Media a lo largo de los años, del tiempo que transcurre en los libros y en la película, por ejemplo, las películas, aunque no se ve de mucha importancia, pero sí que es verdad que Gollum ha aparecido y ha estado en muchos lugares de la Tierra Media durante su historia. Y por ejemplo, aquí veis los salones de Thranduil y al fondo veis también la montaña solitaria, Erebor. Con lo cual, tenía cierto potencial lo que viene a ser el juego, en el sentido de que íbamos a ver un montón de localizaciones de la Tierra Media desde un punto de vista como nunca antes habíamos visto, que es básicamente desde el punto de vista de la criatura Gollum, ¿vale? Pero sí que es verdad que en algunos diseños ha dejado bastante que desear, sobre todo aquí, por ejemplo, aquí sí quito mi cara un momentín. ¿Veis eso de allá al fondo? Que es una torre con una cosa roja en la cabeza, arriba, en la punta. Yo creo que eso es Barad-dûr, ¿vale? Porque como Barad-dûr sea esto de aquí, me pego un tiro en los huevos ahora mismo. También te digo que parece una tubería oxidada, ¿vale? No sé, me imaginaba un Barad-dûr con un otro diseño, sin duda alguna, ¿no? En cuanto a diseño, algunas cosas flojean bastante. Esto de aquí al fondo se supone que es el Monte del Destino, eso está bastante fácil de ver, ¿no? Es bastante fácil de ver. Volvemos a los salones de Thranduil, de nuevo, un punto de vista diferente. Hemos visto los salones de Thranduil anteriormente en cines, como puede ser en las películas del Hobbit, pero a mi parecer bastante bien hechos, sin ser una recreación exacta tampoco, pero bueno, un rollete así del estilo. Y básicamente vemos aquí el diseño de Thranduil, que ya lo conocíamos de hace un tiempo, y también el diseño de Gandalf, que también lo vimos hace bastante tiempo, ¿no? Un Gandalf con el pelo negro. Cuidado, no sé si es por el tema de la iluminación, no lo sé, puede ser. Y luego vemos también, básicamente, a Thranduil, ¿no? A Thranduil en este caso le han dado un poco más de vuelta a la imaginación. Había gente que decía que este era Radagast. En teoría es Thranduil, ¿vale? Si no me equivoco, a lo mejor es Radagast de repente y me pego un tiro también. Pero en teoría es Thranduil, ¿vale? Un poco, una versión un poco exagerada de lo que yo tenía pensado como Thranduil en mi cabeza, según vemos, hemos leído en los libros de siempre, pues puede ser. De hecho, esta hilera de una especie de flautas, así como una hilera como que le hace el cuello de la malla raya un pelín. Aquí veis a Gandalf como habla con la criatura Gollum y le dice, de hecho en el diálogo le dice que le has contado al Señor Oscuro sobre el anillo, y él dice que nada, sabemos que no es verdad. De hecho, así empieza el Señor de los Anillos. Entonces, volvemos a ver aquí un monumento extraño. Ahí al fondo, de nuevo, vemos lo que se supone, o entiendo que es la torre de Barad-dûr. Mejor eso de al fondo que esto de aquí, desde luego. Como veis, en diseño, algunas cosas están más o menos bien. A mí me ha gustado bastante, por cierto, por ejemplo, lo que es esta imagen. Ahí me parece brutal, ¿vale? Con el bosque verde, o bosque negro, y lo que viene a ser Erebor al fondo, me parece una putísima locura. Sí que es verdad que, bueno, con el tema de la niebla y tal, no creo que saque a relucir todo lo que es el poderío gráfico que debería tener un juego en pleno 2023. Y aquí es cuando se viene la fumada padre, ¿no?
Porque aquí vemos un señor, madre mía, el señor, y se supone que este tío de aquí es la boca de, bueno, no sé si es la boca de Sauron, o digamos es un siervo de Sauron, ¿no? Es un, creo que era un emisario, ha dicho, de Sauron. Bueno, básicamente aquí veis lo que es el diseño. No sé qué más comentar del tema, aparte del puto truño que tiene aquí en la cabeza, que parece esto un... parece una hilera de... ¿cómo se llama? Las bengalas estas que se encienden para Navidad, ¿no? Que hacen, ¿no? Que hacen como lucecitas y tal. Parece que tenga un yelmo de bengalas en la cabeza, ¿no? No sé qué tiene en la cabeza este hombre, pero bueno, el diseño desde luego deja bastante que desear, sin duda alguna. Esto de aquí al lado se supone que son orcos, ¿vale? Esto te lo puedo llegar a comprar, aunque de los putos orcos se gastan unas armaduras de la parra para ser orcos, ¿vale? Tienen un armamento bastante peculiar, sin duda alguna. Posiblemente robado de alguna... de algún una ciudad enana, de alguna escaramuza que hayan hecho por ahí, de la propia gente de Gondor. Generalmente los orcos como tal no eran grandes herreros. Más bien se sustentaban mucho de los campos de batalla, ¿no? De los escombros, de los restos de los campos de batalla en los que habían actuado en el pasado. Entonces, generalmente los orcos tenían como partes de armadura de otras facciones, ¿no? Y aquí posiblemente sea una armadura enana que le aporte este señor o este orco con coleta, por cierto, un putísimo orco con coleta y tal, pues puede ser. No lo sé, pero desde luego, si yo hiciera un juego de la Tierra Media, los orcos no serían así, ni de puta broma. Aquí de nuevo vemos infraestructuras, intuyo, que dentro de lo que van a ser los lindes de las tierras de Mordor, del Señor Oscuro, se nota bastante por el tema del tono y lo que es el diseño de la arquitectura y tal. Y de nuevo vemos aquí un señor, hemos visto al señor de antes, este del de la izquierda es el que hemos visto hasta ahora. Y este de aquí es el emisario de verdad. O sea, son dos tíos diferentes, ¿vale? Está el papu este. Está el papu este, ¿vale? Y el de atrás es el que hemos visto antes, que decía que era su emisario. O luego lo decía este, no sé. Alguno de los dos es el emisario de Sauron y la hostia, ¿vale? Entonces, no sé. Pero bueno, un diseño peculiar también, hay que decirlo. Aquí vemos un plano de frente de lo que van a ser los Uruks, ¿vale? Supongo que son Uruks, porque son más corpulentos que, por ejemplo, los orcos que llevamos antes, ¿vale? Llevan ballestas, claramente serán ballestas robadas de los enanos, intuyo. Y una armadura bastante peculiar. Vaya armadura que me llevan, ¿no? Bueno, no veas cómo se las gastan los orcos de este juego, tú, su puta madre. Y aquí habla un poco de ella de la araña, también aparece por ahí dando vueltecillas. Esto tiene pinta de ser lo que es la guarida de ella de la araña, también te digo. Vale, sobre todo este plano de aquí tiene toda la pinta de que es como la entrada o algún túnel que haya por ahí. De aquí veis una sierra pelada con un espectro de anillo montado, supongo. Puede ser el rey brujo, no lo sé. El rey brujo me podría ser, no lo sé, no lo sé, no sé quién es. Bueno, curioso, cuanto menos. Aquí de nuevo veis a un fucking espectro de anillo de más de cerca. Muy estilizado. También te digo, muy estilizado. No creo que se atrevan a hacer ciertos cambios en lo que van a ser. Sabéis que los Nazgûl. Sabéis que los espectros del anillo son antiguos reyes. Y tal, ¿no? Bueno, pues. De los hombres. Entonces. Está como muy estilizada la figura, ¿no? Es como muy femenina la figura de este Nazgûl. De este espectro del anillo. Así que espero que no se atrevan a hacer cambios encima, porque entonces. Vamos. Y aquí escucha una voz. En plan, no tengas miedo. Between evil and good, ¿vale? Y aquí empieza un poco el miedo que tengo, porque hay ciertas escenas que sin duda me dejan el culo abierto, ¿vale? Como estas de aquí. Hay muchas escenas que me dejan el culo abierto porque espero que sean capaces, pero es que aquí pone, es una historia no contada, ¿vale? La historia jamás contada. Entonces, estoy viendo que además de que los diseños están ahí, estoy viendo de que además se van a sacar de la manga alguna cosilla y pues me va a gustar todavía menos. Pero bueno, la noticia dice lo siguiente: no sé qué pensar, juego de Gollum divide opinión de fans del Señor de los Anillos, me da mucho por culo cuando dicen fans del Señor de los Anillos.
no sois fans del Señor de los Anillos. Sois fans de la Tierra Media. El Señor de los Anillos está dentro de acontecimientos que pasan o que ocurren en la Tierra Media de Tolkien. Es decir, es que no, la gente que llama a la Tierra Media el Señor de los Anillos, ya vemos, sin aparentemente necesitar ningún tipo de información adicional, que esa persona sabe de la Tierra Media lo que yo sé de hidráulica, ¿vale? Daedalic Entertainment y Nacon revelaron esta semana un nuevo trailer de Lord of the Rings Gollum, título esperado por muchos fans del Señor de los Anillos. Entiendo que se referirá a las películas. Entiendo. Sin embargo, su avance dividió la opinión de la comunidad, pues hay detalles que preocupan a los jugadores. Si bien el vídeo emocionó a muchas personas, la realidad es que también hubo decepción, esto debido a que el avance no muestra mucho gameplay y no confirmó una fecha de lanzamiento. Por otro lado, hay personas que no están nada contentas con el aspecto y el concepto del título. Vale, y sigue diciendo. Lord of the Rings Gollum recibió varias críticas en el pasado debido a sus mecánicas y sobre todo a su aspecto general. Se ve bastante mal, hay que decirlo, para ser un juego en pleno 2023, repito. Algunos fans afirmaron que Gollum lucía extraño y pidieron algunos cambios para que se pareciera más al personaje de las películas. No al personaje de los libros, no, no, al de las películas. ¿Vale? Fans de la Tierra Media, sobre todo, ¿verdad? El nuevo avance no dejó contentos a todos los jugadores, pues las mismas críticas volvieron a llenar las redes sociales. Los fans ahora también reclamaron en el estudio que Gollum no tenía la voz de Andy Serkis, quien dio vida al personaje en las cintas de Peter Jackson. ¿Que sería un añadido de la hostia? Seguramente. ¿Que sería un añadido de la hostia? Repito. Seguramente sí, sería la hostia escuchar la voz del actor de las películas, de Peter Jackson en general. Pero ¿qué pasa? Que es que aquí no estás interpretando el Señor de los Anillos de Peter Jackson, estás interpretando la Tierra Media de Tolkien. Es decir, que tenga la voz de X o Y es absolutamente irrelevante, ¿vale? Pero sí que es verdad que estaría bastante guay. Quiero decir, que es irrelevante como crítica. ¿Que es un añadido guapo? ¿Que estaría guapo? Sí, pero como crítica decir eso es que no tienes ni fucking idea, ¿vale? Otros jugadores fueron más directos y afirmaron que The Lord of the Rings Gollum luce como un título de hace varias generaciones. Ahí estoy prácticamente de acuerdo, porque sí que es verdad que no se ve como un puto juego de la Play 2, pero sí como uno de la Play 3, ¿vale? Entonces, ahí sí. Respecto del personaje, pues para algunas personas deja mucho que desear. De nuevo, con el tema del personaje, ¿no? El avance en cuestión nos da un vistazo, ¿vale? A la aventura que se espera, o lo que nos espera, o lo que les espera a los fans del Señor de los Anillos, quienes podrán explorar atractivas localidades de la Tierra Media. Es que mirad, lo hice bien. O sea, por un lado lo hice bien y por otro lo hice mal. Es decir, fans de El Señor de los Anillos no son fans de la Tierra Media. En cambio, si tú dices fans de la Tierra Media, englobas al Señor de los Anillos. Independientemente de que hablemos del de Peter Jackson, películas o del propio hecho, la guerra del anillo, ¿vale? Decidme en comentarios, es un debate este, ¿eh? Esto da para debate, ¿no? ¿O qué? O sea, tú puedes ser fan del Señor de los Anillos, ¿vale? Si hablas de las películas. Quiero decir, o sea, una persona no puede decir, buah, yo es que odio la Edad Media, pero me gusta la Guerra de los 100 años. ¿Sabes? En cambio, si dices fans de la Tierra Media, pues ya sabes que les mola la Guerra del Anillo, se supone. El título sigue programado para 2023, pero aún no tiene fecha exacta. Bueno, y aquí había unas palabras de gente random. Pues nada. Esto es el vídeo, chavales, decidme qué pensáis en comentarios. La verdad es que el diseño de algunos personajes da bastante que queda, o sea, queda lejos de lo que yo tenía en mente cuando me imaginé los personajes por primera vez, sin duda alguna. Si los comparamos con los diseños de las películas de Peter Jackson, desde luego salen perdiendo, en la mayoría de casos, por no decir todos. Pero claro, es que aquí no estamos representando
Esto tiene que quedar claro, ¿vale? Aquí no estamos representando a las películas de Peter Jackson, que a su vez es una representación de unos libros. Aquí están representando su visión de los libros. O sea, si me imagino a Thranduil yo en mi mente, puedo tener una versión de Thranduil totalmente diferente, bajo unas características básicas que se describan en los libros, por supuesto, ahí sí que no hay debate, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, que yo recuerdo, no se describe que Thranduil tenga una hilera de flautas en la chepa, por ejemplo, ¿vale? En cambio, sí que se dice que tenía una corona de espinas o de como de cuernos y tal, ¿no? O sea, eso ya entra en el apartado de imaginación, de cómo nos imaginamos ciertos personajes o el deseo de ciertos personajes en nuestra mente, ¿no? La versión del personaje en la mente de una persona, cada uno puede tener uno totalmente diferente, siempre ciñéndose a las características que sí que se diga que son de cierta manera, ¿vale? Entonces ahí entra un poco el tema este, ¿no? La visión de cada autor que le decía dar a su recreación o adaptación de la Tierra Media. Otra cosa muy diferente es que se invente cosas, ¿vale? Ahí ya entramos en otro debate, ¿vale? Entiendo que haya división de opiniones, sin duda alguna. Así que nada, espero que os haya gustado el videito y nos vemos sin duda en el siguiente, ¿de acuerdo? Hasta luego, deu. Deu, deu. Por Tolkien, always. Bueno, pues si alguien se lo preguntaba, he pillado Mandalorianos de Star Wars Legion, ¿vale? Y aquí tenéis a Carl Saxon, que es como va a ser como su comandante, ¿vale? Mi idea es coger Mandalorianos, he pillado los del Camp Ren y Ren, suena como el culo, pero se llama así, y unos supercomandos Mandalorianos, ¿vale? Mi idea es pintarlos como me salga a mí del huevo, en plan, no voy a pintarlos como salen aquí, como sean, digamos, los que habría que pintar, ¿vale? Y voy a hacer una especie de unidad de mandalorianos de clanes diversos. Yo creo que va a estar bastante guay. Y bueno, me pillé también este porque, joder, es el fucking Garth Saxon, ¿vale? Así que nada, eso era el paquetillo.